Sophie. Once de la mañana, 32 minutos. Tenemos aquí un mensajito de Pato Dharma que dice: excelente el trabajo de las chicas de Manipata, felicidades. Sí, la verdad que sí. Vamos a estar seguramente colgando la entrevista con ella en la tardecita. Pero lo cierto es que, como también habíamos anunciado y como ya saben, como cada miércoles, tenemos la columna de mitos y leyendas con Lucila Lestrange, aquí en El Oro y el Moro. Lucila, ¿cómo va? Buen día, muy bien por acá. ¿Con ustedes cómo andan? Bien, bien. Aquí estamos, con tos y mocos. Sí, la alegría me fluye de los poros. ¡Qué bárbaro! Bueno, es la época, ya se acerca la primavera, se va el frío y empiezan las alergias. ¿Viste? ¿Viste? Igual sí. Septiembre, es como decía ayer, está sobrevalorado, porque septiembre es invierno, 9 días solamente es primavera de septiembre. Señores, abajo septiembre, arriba octubre. Bueno, sí, a mí no es mi estación preferida del año, así que no. Era lo mismo. No, claramente. Bueno, para hoy les traigo una historia que tiene que ver con aquellos juegos prohibidos. En algún momento yo les conté un caso sobre el juego de la copa. Sí. Y hoy traje otro distinto que no es tan conocido y que desde ya no incito a que lo jueguen, aunque no creo que tengan muchas ganas, pero por las dudas vamos avisando. Se dice que en el mundo existen 7 juegos prohibidos, ¿no? Hay varios, pero entre ellos, o al menos los más famosos, se encuentran el juego de la copa, la tabla ouija, la ruleta rusa, y está lo que se conoce como el juego del libro rojo. Por eso la imagen que les compartí hoy. Bien. Bueno, y justamente hoy vamos a hablar, ¿no?, de este último. Se trata de un juego bastante especial, que llama la atención de la gente por dos cosas. La primera es que todo gira en torno, digamos, a un libro. Sí. Y la segunda es que, según cuentan, los que juegan en realidad son los vivos con los muertos. O al revés. Vamos a ver cómo pasa esto, ¿no? Y lo inquietante de este caso es que justamente los libros hay prácticamente en todos los hogares. Por lo tanto, esto le permitiría a cualquiera llevar a cabo este misterioso ritual. Basta con sentarse alrededor de una mesa con un libro rojo y seguir algunas reglas para dar comienzo a un juego que puede llegar a ser mucho más peligroso de lo que aparenta ser. Ajá. Claro, esto tiene un gran peligro porque en muchos hogares se encuentran bibliotecas un libro como este, ¿no? Básicamente, claro. Si a revisar, no es que es un libro como decir, no sé, el Necronomicon, no, es un libro de tapa roja y probablemente alguno quizás tengan ahí a mano, de hecho ustedes me parece que tienen unos cuantos ahí cerquita, sí, que justamente tienen ese color, así que no se pongan a jugar por las dudas. Está en el borde. Claro, justo. No lo asesoramos con ese color, lo elegí solo. O sea que puede ser cualquier libro rojo. Cualquier libro rojo. Ajeno dice, amo la temática de juegos prohibidos. Hablando de la columna de terror, no hay lugar para las mentes podridas. justo ella le dice, bueno, vamos a ir adelante. Bueno, entonces, en esta cuestión, ¿no? Hay 5 reglas para poder supuestamente establecer contacto en este juego prohibido. Ajá. La primera habla del libro en sí mismo, sí, que tiene que ser rojo, como decíamos recién, en lo posible de tapa dura, y si no tiene imagen en la tapa, alguna foto, algún dibujo, mejor. No es que no se puede, pero mejor que tenga estas características. Sí. La segunda regla dice que al menos tenemos que conseguir una vela roja para, sí, iluminar el ambiente. La tercera regla tiene que ver con las preguntas. La persona que va, que vaya a formular, ¿no?, debe tener los ojos cerrados, apoyar la palma de su mano sobre la tapa del libro y aún con los ojos cerrados formular la pregunta en voz alta. Ajá. Y ahí viene la cuarta regla, que habla justamente de las respuestas.
La misma persona que formuló la pregunta, aún con los ojos cerrados, sí, tiene que abrir el libro, marcar con su dedo índice algún punto al azar de la página y ahí leer, ¿no?, la respuesta, que sería la respuesta a esa pregunta formulada. Y ahí viene la quinta y última regla, que habla de la interpretación. Porque si la respuesta no tiene coherencia, puede ser por varias cosas. Porque la pregunta fue mal formulada, porque esa pregunta no debe ser respondida, o simplemente porque esa entidad aún no se manifestó. Pero por el contrario, si la respuesta tiene coherencia, entonces es porque eso. Bien. ¿Sí? Bueno, ahora bien, ¿todo esto de dónde lo saco? ¿Que me deliré y me inventé un juego prohibido? No. me da más miedo que la copa o la ouija esto, ¿eh? Sí, sí, es bastante, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿de dónde saco todo esto? En internet. En internet está subido, cualquier persona puede acceder a estas 5 reglas y puede experimentarlo. Insisto, no lo recomiendo, pero bueno, está la historia, o al menos así como si fuese una leyenda urbana, instaurada de 4 jóvenes que hicieron este juego, ¿no? Que encontraron estas reglas en internet y se dijeron, vamos a juntarnos y vamos a probar qué onda. Estos chicos, vamos a llamarlos Federico, Carla, Pablo y Jazmín, y acá pasa Carrie por delante de la cámara, si no puede fallar. Bueno, ellos se juntan, ¿no?, en la casa de uno de ellos, la casa de uno de los chicos, y ponen todo como para ponerse a jugar. Apagan todas las luces de la casa, colocan algunas velas rojas en la mesa, agarran un libro de tapadura, de color rojo, que no tuviera ninguna inscripción, ningún dibujo, nada. Y bueno, se ponen ellos también alrededor de la mesa. Y acá ya, con ese ambiente, ¿no? Imagínense ustedes, a oscuras, en una casa, con un libro, velas arriba de la mesa, 4 personas sentadas, donde lo único que se ve es con la penumbra, algunos rostros, claro, pero después no mucho más, no, ni siquiera tenés la parte de abajo del cuerpo, no ves nada. Y encima con esa cuestión de que las velas un poquito como que se mueven y vas haciendo algunas sombras de un tanto siniestras. Así que ya solo el ambiente o el clima que habían creado era tenebroso. Y sinceramente ellos no sabían con qué se iban a encontrar. Pero bueno, arrancaron a preguntar, ¿no? Pasó una ronda, 2 rondas, no había ninguna respuesta coherente hasta ese momento. Y cuando se iniciaba la tercera vuelta, le toca a Jazmín, una de las chicas. Entonces ella lo que hace es colocar la palma de su mano sobre la tapa del libro, cierra los ojos y pregunta, ¿cuál es mi nombre? Bueno, abre, pone el dedo índice y dice, ¿no? En el decía así tal cual. Detrás de esa palabra se esconde una flor. Entonces, claro, los chicos se miraron y dijeron, bueno, efectivamente, ella se llama Jazmín, detrás de esa palabra se escribe, ¿no?, una flor. Bueno, está bien, puede ser coherente, pero aún así estaban muy tranquilos porque pensaron que habían hecho un montón de preguntas, todas no tenían coherencia, una sola quizás sí, así que mucha bolilla no le dieron. Dijeron, bueno, puede ser obra de la casualidad misma y nada más. Uh-huh. Así que sigue pasando el libro, ¿no? Y le llega el turno a otro chico, que en este caso fue Pablo. Y bueno, él coloca la mano, cierra los ojos y pregunta, ¿hay alguien con nosotros? Al abrir y leer la respuesta, se dan cuenta que efectivamente ya había iniciado el juego. La respuesta decía claramente, siempre están juntos, eran 5. Claro, en un principio se miran y dicen, nosotros somos 4, no somos 5, así que puede ser que no, pero después dicen, no, pero pará, porque si la entidad cuenta como uno más, y efectivamente está acá entre nosotros en la habitación, nosotros 4, más lo que sea que nos esté hablando, somos 5. Entonces ahí ya se empieza un poco más tensa la cosa, ¿no? Se empiezan a más serios, y bueno, empiezan a
a tener una sensación rara, porque ya se dan cuenta de que las preguntas tenían coherencia, de que efectivamente había alguien, y que las respuestas la iban a tener nada más y nada menos que en ese libro que ellos estaban pasando de mano en mano con preguntas. Así que sigue la siguiente persona y pregunta básicamente, ¿quién estaba ahí? Y cuando abre el libro, la respuesta era la más justa de todas. Bueno, ahí ya se empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué podía ser la más justa de todas? ¿A quién se refiere? No entiende muy bien, pero siguen avanzando con las preguntas. Y la siguiente es, ¿dónde estás? Entonces la... Sí, yo no sé dar la respuesta. Porque ahí la respuesta fue, avanza por el túnel en sombras arrastrando su manto. Ay, se me puso la piel de gallina. La morocha. Túnel, ¿viste? Miran alrededor y claro, ellos estaban como en una especie de living comedor en la mesa sentados y cuando miran... Había un pasillo que se dirigía hacia las habitaciones, el baño, ¿no? Ay, y bueno, puede ser, porque uno lo mira y es un túnel. Pero bueno, ¿quién arrastra un manto cuando camina? ¿Quién es la más justa de todas? Ya ahí empiezan a empezar a atar cabos y la habitación es como que de golpe se torna más fría. Efectivamente, ya no saben si es por la sugestión, por el miedo... o porque ahí había una entidad que estaba absorbiendo algún tipo de energía o qué, pero definitivamente en ese lugar algo estaba pasando y las respuestas eran cada vez más certeras y coherentes. Una de las chicas, Jazmín, empezó a tener muchísimo miedo y se quería ir. Se quería ir, dijo, yo no quiero saber más nada, me quiero ir. Pero claro, no es tan fácil cuando uno accede a estos juegos prohibidos. Más allá de que no necesariamente esté escrita la regla, se sabe, casi que implícitamente, que uno no puede abandonar el juego, porque uno es como que abre una especie de portal, ¿no? Si creyéramos en estas cosas, un portal donde nos comunicamos con otro plano y dejamos pasar esas entidades. Entonces, si uno se va y deja ese portal abierto, puede pasar cualquier cosa. Que es por esto que justamente no se recomienda la ouija o la copa en una casa, porque si después ese juego queda mal cerrado o no se termina como corresponde, puede quedar algo ahí pendiente o dando vueltas. Así que Jazmín, más allá del miedo que tenía, y que ella deducía que incluso estaba en esa habitación con la mismísima muerte, estaba entre irse o no. Sabía que no podía terminar, pero bueno, sus amigos le insisten en que no, en que no, en que se quede, que están todos juntos y que si están todos juntos no iba a pasar nada. Así que bueno, Jazmín, justo era el turno de ella para preguntar nuevamente y pregunta, casi que lo mismo que antes, pero ella quería estar segura, ¿dónde estás? Exactamente, ahora mismo, ¿dónde estás? Ay, la pregunta que no hay que hacer. Sí. Pero bueno, es el miedo, ¿viste? Que el miedo te hace insistir en eso que vos no querés saber, pero bueno, claro. Ahí va. Así que ella, cuando abre el libro, lee la respuesta a esa pregunta y decide, al fin sentirás su mano huesuda tocándote. Se quedan todos mirando, duros, qué mano, qué dónde sí. Voy a hacer una mano. Y en eso, inevitablemente, Jazmín siente acá, en el hombro, como que algo frío, helado, una mano huesuda la toca. Y, por supuesto, ella pegó un salto que casi revolea la silla, se da vuelta, no ve nada, no había nadie, no había nada. Los compañeros no estaban tan cerca porque se habían puesto uno en cada extremo de la mesa, así que el más cerca estaba a un metro, supónganse. Y si se tiraba a tocarle el hombro lo iba a sentir, pero aún así ella enseguida empezó a acusarlo. Me están haciendo una broma, me están jodiendo, yo me quiero ir. Y ellos que no, que nadie te está molestando, que no es una broma, que estamos hablando en serio. Pero bueno, ella no pudo más del miedo. Insistió en que se quería ir, los amigos le insistieron en que no se fuera.
pero bueno, básicamente terminan ganando una vez más los amigos. Jasmine está cada vez peor, ya casi al borde de largarse a llorar de los nervios que tenía, pero enseguida le pasa el libro a un compañero y él pregunta, como si había falta más preguntas a esta altura, ¿no? ¿Qué iba a hacer esa entidad? ¿Qué iba a hacer ahora? Entonces ahí, cuando abre el libro, de alguna forma, esta entidad le responde, ¿no? A través de las palabras de lo que estaba escrito, algo así como, al fin, ella se irá con uno de ustedes. Listo, ya está. Bueno, ahí, imagínense que ya estaban nerviosos, que ya estaban tensos, y que encima ya no era hora de la casualidad, porque la casualidad puede ser uno o dos veces, pero todas. Así que Jasmine en ese momento ya rompió en llanto y dijo, yo me voy, prefiero irme a mi casa caminando 3 cuadras de noche antes que estar acá encerrada con la mismísima muerte, así que me voy. Pero bueno, la verdad es que ella se fue muy mal, los amigos le insistieron, pero esta vez no pudieron doblegar su sentir, su querer, así que Jasmine se fue a la casa caminando esas 3 cuadras que yo intuyo se le deben haber convertido en 3 kilómetros. No, te parece. Me imagino, ¿no? Que cualquier ruido, cualquier ladrido de perro, cualquier luz ahí medio oscura, medio tintineando, ya ella debe haber entrado en pánico. No le daban las patitas para llegar. Claro, exacto. Y bueno, ella estaba llegando y sí, efectivamente, ella en su caminata era como que se sentía observada, que escuchaba pasos, y hasta ahí todo uno lo puede atribuir a la sugestión, que no es poca cosa. Lo cierto es que cuando ella saca la llave para ingresarla en la puerta de la casa, cuando está casi por entrar, escucha que alguien le hace ¡ch-ch! Y Jasmine estaba muerta de miedo, Jasmine temblaba y no se quería dar vuelta. Y acá se asoma Lola justo para darle más suspenso. Me tocó el hombro, ¿viste? Como diciendo, la mano huesuda, el hocico frío. Bueno, ahí estamos. Jasmine se da vuelta. No quería, pero es más fuerte que uno. Así que se dio vuelta. Y de reojo vio un hombre vestido todo de negro, con un traje, con un sombrero de ala ancha que le tapaba casi la mitad del rostro. No. Y obviamente ella se asustó muchísimo, como pudo abrió la puerta, la cerró y se tiró contra la puerta y se dejó caer al piso porque ya sus piernas no la podían sostener más. Y deben haber pasado algunos minutos hasta que Jasmine logró levantarse y mirar por la ventana y ver que ahí no había nadie. Así que cuando ella vio que no había nadie y que no había ruidos y que ya no se sentía observada, más allá de que el pánico la seguía teniendo encima, la llama por celular a sus amigos y les cuenta lo que había pasado, ¿no? Entonces ellos, lejos de decir, no, bueno, nos está paveando, nos está embromando, lo que sea, le creyeron porque el miedo que tenía Jasmine en su voz decía todo, porque ellos habían vivido, ¿no?, toda la situación previa, y porque además se dieron cuenta, y esto es algo que ellos hablaron cuando Jasmine se fue, que ese frío que se había sentido en la habitación después de decir que esa presencia estaba en ese túnel, en ese pasillo, era como que el frío se había ido con ella. Cuando Jasmine se fue, pareciera como que todo el clima, el ambiente volvió a la normalidad. ¿La estaban siguiendo a ella? Evidentemente, esa frase de esa última pregunta que habían hecho era que la muerte se iba a ir con uno de ellos y efectivamente la siguió. Así que, básicamente, por más que todos o la mayoría tengan algún libro rojo en la casa, les recomiendo que no hagan la prueba de jugarlo, a no ser que quieran vivenciar algo como los que les acabo de contar, ¿no? Acá tenemos sí. Como 3. Bueno, ya. Yeah. Si quieren jugar. No, yo te agradezco. Qué locura. Lo de los juegos siempre es así, medio un... está bravo lo de los juegos. Dijiste, hablaste del libro rojo, la Ouija, la copa, ¿cuál más? Y la ruleta rusa, pero después así, la ruleta rusa por lo que es, ¿no? Pero...
así que yo conozca, también está el juego de la Biblia, se le dice, y el juego de la llave. Ah, mira. Son todas, bueno, yo me acuerdo incluso cuando iba al secundario hace muchos años atrás, estaba el juego de la virome, que uno también ponía como unas lapiceras cruzadas, sí, ¿no? Y la que quedaba ahí en el aire, uno hacía preguntas y supuestamente se movía. Y lo mismo se puede hacer supuestamente con una vela, uno pregunta y para un lado es un sí, el de la llama, y para el otro es un no, y así. Pero bueno, son cosas que uno hace. Qué ganas de vivir con pañales descartables, por favor. Yo, vos sabés que, tanto juego de mesa. Vos sabés que cuando éramos chicas con una amiga mía que se llama Beatriz, jugamos el juego de la copa, estábamos las dos solas. Se fueron al cine los papás de ella, vivían en el departamento de arriba de lo de mi viejo, y me dice, venite, venite, vamos a jugar a la copa. Entonces cortamos papelitos, A, B, C, 1, 2, 3, 4, agarramos una copa, de paso nos tomamos un anís o algo de lo que había en la casa de los viejos, y empezamos a jugar al juego de la copa. Y la verdad que yo fui con, dije, acá no pasa nada, es todo un pura superchería, no pasa nada, no existe. Bueno, dimos vuelta a la copa, hicimos todo, pusimos una velita, qué sé yo, y no apagamos las luces, pusimos la vela pero no apagamos las luces, y la pregunta era, ¿hay alguien aquí? No sé por qué decían que tenías que hacer esa pregunta, ¿hay alguien aquí? Entonces la copa se movió para el sí, y yo pensé que la estaba moviendo Beatriz. Y me decía, no la estoy moviendo, boludo, no la estoy moviendo, no la estoy moviendo. Y en serio, que yo tampoco la moví, así que si no. Entonces dijimos, bueno, levantemos el dedo unos centímetros. La copa se movía sola. La copa se movía sola. Empezamos preguntando algunas cosas, cómo se llama. ¿Le faltaba anís? No, te juro que se movía sola. Te juro que se movía sola. Con dedo, sin dedo. Entonces dijimos, es la energía nuestra la que hace mover la copa, viste que vos le buscás una explicación lógica. La cuestión es que una pregunta que hicimos, no sé qué, la copa se volvió como loca, ¿no? Iba de una letra a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y bueno, nos asustamos y dijimos, bueno, listo, chao, te despedimos, apagamos la luz, dimos vuelta a la copa y nos fuimos. Yo me fui a dormir. Me duró el cagacito un par de noches y después se claro, me fue. Claro, porque no era tu casa. Claro, y después se me fue. Beatriz, con los años, me dijo que la madre tuvo que llamar un cura. Porque sí, porque empezaron, porque se enfermó el viejo, porque se caía alguna cosa, porque se movía algo. Entonces dice que tuvo que llamar un cura para bendecir la casa. Lo que pasa es que en Alta Barda, ahí había un cementerio. No sé. Ahora. Cementerio de lagartijas. Ahora te digo que está cerca de ser un santuario, Alta Barda. Son todos muy viejos. No, derrapando sobre el mediodía se llama este. Ahora a Juan, que estás tan escéptico, voy a llevar el tablero Ouija el jueves y vamos a jugar. Tenés, ahí. Yo te agradezco. ¿Lo tenés? Muchísimo. ¿Lo tenés? Sí, tengo una Ouija. Imagínate que yo me cagaba todo escuchando a Narciso Ibáñez Menta, así que con esto ya. No. No, si soy flojito para. Acá hay una persona en el chat que dice: hace muchos años que Boca juega a la copa, pero siempre lo terminan dando vuelta. ¡Qué es rápido! Sí, ¡es sí, sí, mordaz! Me encanta, me encanta, me encanta. Allá lo están dando vuelta en el. Ay, bueno, genial, me gusta lo de los juegos, me gustan los juegos prohibidos, me encantó, me encantó. ¿Será inspiración de Jumanji alguna de esas películas? Seguramente. Ah, y puede ser, sí, puede ser. ¿Sabes qué? Me estaba acordando algo cortito, se los cuento rápido. Sí. Que una vez estaba entrevistando a Jorge Zucdor, el que es documentalista de History Channel y otros varios así. Sí. Y
una vez le pregunté, ¿no?, sobre estas cosas así raras, porque él hizo documentales de todo tipo, pero también así de juegos prohibidos, de cosas extrañas. Ajá. Y había uno de los documentales que él filmó que tenía que ver con explicar justamente estas cosas así, ¿no? Estas cuestiones raras. Sí. Y justamente era como que le querían encontrar la vuelta al juego de la copa. Y bueno, y entrevistaban a distintas personas, típico de documental. El sí. científico que explicaba que tiene que ver con la vibración energética, que las personas tienen como un micro movimiento inconsciente, bla, 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 bla. Y después había un tipo que era un cura exorcista, demonólogo, el tipo sabía mucho del tema, sí. que efectivamente decía que no, que uno se comunica y que hay que tener muchos recaudos para hacer estas cosas. Bueno, cuestiones que hacen una especie de experimento, ¿no? Y ponen una cámara, y acá Geno va a entender que eso es efectivamente así, ella que sabe más de estas cosas, a mí me lo tuvieron que decir, pero ponen una GoPro, ¿no? Arriba sí. de la mesa. Sí. Y ponen una mesa con un par de personas jugando, el demonólogo este recontra mega experto y no sé qué, que sabían cómo hacer todo el ritual para que no salga mal, por así decir. Ponen las letras, ¿no? Ponen la copa, le vendan los ojos a la gente y empiezan a hacer preguntas. Y hasta ese momento la copa se movía, muy bien, y daba respuestas. La gente tenía los ojos vendados, pero bueno, uno de memoria capaz puede intuir, ¿no? Y en un momento lo que hacen, aún con la gente con los ojos vendados, todo es agarrar las letras, mezclarlas todas, sin que la gente se dé cuenta, y seguir con las preguntas. Y ahí dice que la copa se seguía moviendo como si nada, seguía dando respuestas coherentes, y que toda esa parte del documental, que no solo con la GoPro fija arriba de la mesa, sí. sino que había otras tomas, sí. todas las cámaras fallaron. Todas no grabaron esa parte, y dice, en las cámaras tal y tal te lo puedo entender, pero la GoPro no puede tener estática, no puede tener algo que la haga fallar. Graba y graba, punto. Dice, incluso esa cámara había fallado y las respuestas eran coherentes. Y entonces, ¿qué deducís? No, yo hago el documental, piensen lo que quieran. Pero el experimento ese fue tremendo. Creo que ahí fue una de las pocas cosas así que escuché de este estilo de juegos prohibidos que digo, bueno, claro. algo hay. ¿No? Algo de eso hay. De la sugestión y de las vibraciones, algo hay. Che, Lucila, cambiando así del ángulo de la información... Ya sobre sí. el final del programa. Tanto que ya me cambié de tema. Sí, 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 sí. No, porque además ya están haciendo presión acá en el chat. Están meta a tirar verdura y bueno, no me quiero enganchar, bueno. ¿viste? Porque si no, ¿viste cómo es? Sí, explícame un poco esto de que me contaron que la Tierra es plana. ¿Estás al tanto de eso vos? Sí, me han informado. Te han informado, bien. Se viene un show dentro de muy poco, en octubre, sí. inicio de octubre, en el teatro, porque miedo y plata nunca hubo, y vergüenza tampoco. No, desde Territorio Inexplorado vamos a estar así, haciendo una especie de, no sé si decir stand-up, porque no sería un stand-up, tampoco es una obra de teatro, vamos a estar ahí charlando sobre cuestiones que tienen que ver muy de Territorio Inexplorado, ¿no? Con algunas cuestiones que se dicen, como por ejemplo que la Tierra es plana y otras tantas barbaridades, sí. y vamos a ir desarrollando ahí una charla con Rodrigo en un ida y vuelta de mitología, de geografía, pero más que nada charlado tranqui, ¿no? No vamos a profundizar en temas complejos y... La idea es que sea entretenido para todo público. Qué bueno. Qué bueno. Mirá si estuviera astronauta también. Es una buena, Vos sabés que no es mala. Sí. Capaz que si le proponemos, se prende. Sí. Vos dirás quién es astronauta. Astronauta es un cantante, un compositor que tiene más de 12 discos editados y que... tranquilamente podría sumarse a la temática como para aggiornar. Pero eso se verá con el tiempo. Seguiremos bueno. informando. Ampliaremos. Lo que sí, bueno, está la posibilidad de ir comprando las entradas.
¿no? Claro, exacto, sí, hay entradas anticipadas, cosa de que sea todo mucho más fácil, con un precio un poco más accesible que yendo al teatro directamente, uh-huh. Así que se van a poder poner en contacto con nosotros en las redes, y bueno, de un espacio geográfico de mitos y leyendas argentinas, de la séptima, por supuesto, y ahí vamos a pasar todo el link para poder anotarse y comprar las entradas. Exactamente, mientras estás hablando, estamos pasando los flyers de lo que es este espectáculo que se va a hacer en Deriva Teatro el 5 de octubre. Así bien. Es. 5 de octubre. Hay tiempo todavía. Vamos a ir adelantando, vamos a ir tirando algunas cosillas. Una coproducción entre Espacio Geográfico y Radio La Séptima. Así es. Muy bien. Sí, sí. Nuestro primer gran evento. Es verdad. Y anticipando, bueno, y anticipando también lo que va a pasar una semana después, que es el aniversario de la radio. Este, que va a ser en el mismo lugar, si es que la policía no nos lleva preso. No, no, saltó una alarma. algo, siempre pasa algo en la columna de mitos y leyendas. Cinco Salto es el pueblo del ruido, no de las brujas, ya lo dije. Del ruido así intespestuoso. Sí, es como la previa, ¿no? La previa al aniversario de la radio. Y con Rodrigo ya empezamos los festejos desde ahora, porque se vienen todas las charlas en la Feria del Libro también. Claro. Así que arrancamos esta semana y seguimos la semana que viene. Y a full están, ¿eh? ¡Qué bien! Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, y mañana en Territorio Inexplorado, que tenemos una gran entrevista ahí, ya Rodrigo estuvo anunciando también, sí, en redes. Así uh-huh. que bueno, sí, un poco. Rodrigo, que dice en el chat, el espíritu de la séptima libertadora. No, es malo, ¿qué? Es así. ¿Desayuna con qué? ¿Con limón? Capaz. ¿Mate con limón? Yo tomo agua con limón para desayunar. Ariel Hartlich es el entrevistado de hoy, que se va a hablar sobre su último material, que se llama El Ojo Austral. Espectacular, sí, los libros que viene sacando están buenísimos, así que vamos a estar hablando con él. Que muy amable nos accedió a una entrevista, viene a full con presentaciones del libro, incluso la semana que viene viajaba a Colombia a presentarlo, así que... Qué bárbaro, genial. Lucila, muchas gracias por tu columna, muchas gracias por la participación. Gracias. Nos reencontramos mañana. Dale, nos vemos mañana. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Chau.